Y de verdad estoy súper agradecida. Además, cada día somos más, ya somos más de 5.000 personas reunidas en este canal dedicado a las manualidades, a la cocina, hacer cosas con nuestras manos, y de verdad estoy súper agradecida. Yo soy una simple mujer que en su casa cocina en sus tiempos libres y que hace cositas con las manos, y quiero compartirlo con todos ustedes porque sé que hay muchísimas personas, ya sean chicos, ya sean chicas, que les gusta todo este mundo de las manualidades y todo este mundo de la comida, de la cocina. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es una rica receta para, ya sea para la hora de la comida, del almuerzo o de la cena, muy sencilla, muy fácil y exquisita. Es pollo a la pizza. Los ingredientes son muy fáciles de conseguir, de verdad que no es cosa de rebuscar, porque además son ingredientes que nosotros mismos podemos poner a nuestro gusto. Entonces los voy a invitar a ver los ingredientes y a compartir conmigo. Para esta receta lo que vamos a ocupar es pechuga de pollo sobre unos 800 gramos para 4 personas, laminada, si es mejor en filetes así finitos es mejor. Vamos a ocupar salsa de tomate, a la cual yo le he agregado de aliño, albahaca y orégano. Vamos a ocupar jamón sándwich o jamón del que ustedes sea su preferencia, 250 gramos aproximadamente, 100 gramos de aceituna, yo le he puesto aceitunas negras, y 250 gramos de queso, en este caso es queso gouda. Los tomates son dos tomates grandes que los he laminado, es más o menos aproximado, depende de la cantidad que ustedes vayan a ocupar. Obviamente aceite, sal y de aliño también orégano, si les dije. Bueno, ahora vamos a la preparación. Bueno, lo que vamos a hacer, vamos a salpimentar nuestras pechugas de pollo, bien salpimentadas, y vamos a coger una fuente que sirva para el horno. Bueno, yo ya he puesto a calentar el horno a 200 grados porque esta parte es muy rapidita, entonces lo que vamos a hacer es poner una fuente, vamos a poner aceite. Yo voy a poner aceite de oliva, si ustedes quieren poner aceite de girasol o el aceite que sea de su preferencia, ya es bueno. Una vez que ponemos el aceite, vamos a agregarle la salsa de tomate. Esta es una salsa simple, entonces yo lo que he hecho es agregarle un toque de albahaca y de orégano, para que dé ese sabor más rico a lo que semeja la pizza. Entonces vamos a ponerla en el fondo y la vamos a esparcir bien por todo el fondo. Vamos a comenzar a agregar nuestro pollo. Lo vamos a ir poniendo así estiradito por todo el fondo de la fuente. Bien estiradito. Ocupando todo el fondo de la fuente. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ponerle una capita de jamón. Ahora, después de ponerle el jamón, le voy a agregar las aceitunas. Así por encimita, por todos lados de nuestra fuente. Y ahora lo que le vamos a agregar es el queso. Vamos a cubrirlo muy bien con queso. Y ahora vamos a poner el tomate. Que si es de su gusto, le pueden poner un toque de sal al tomate antes de ponerlo aquí encima. Eso ya es a gusto de cada uno. Dar un toque de orégano. Bueno, ahora esto lo vamos a llevar al horno aproximadamente
30 minutos. Si los filetes son muy delgaditos, con 20 minutos yo creo que es suficiente. Pero si son más gorditos, como en mi caso, yo lo voy a dejar 30 minutos a 200 grados. Así que de ahí, cuando esté listo, volvemos. Bueno, y aquí está nuestra preparación de pollo a la pizza listo. Han pasado 30 minutos. Como les dije, el tiempo es un poquitín relativo, porque si los filetes son bastante delgaditos, con 20 minutos es suficiente el tiempo. Los míos eran un poco más gorditos, por eso yo les di 10 minutos más. Pero ya está listo. Huele exquisito y seguro que también debe de saber muy, muy rico. Les voy a cortar un pedacito para que lo vean en un plato. Bueno, aquí les muestro este trocito que he cortado. Este plato se puede acompañar de unas papas doradas, de una ensalada, bueno, de la combinación que ustedes quieran. Y si no, yo como yo, que me lo voy a comer así solito, también está súper exquisito. Oye, esto ya debo de confesar que lo he probado y está súper, súper rico. Ojalá lo intenten hacer. Y además que se llena de juguito, y el juguito es solamente del pollo y del tomate, que es solo jugo natural, porque no tiene, no agregué absolutamente nada más. Entonces, es una súper buena idea para que la pongan en práctica. Espero que les haya gustado esta receta, que se les haga fácil. Si tienen dudas, me lo preguntan a través de Facebook, a través de comentarios. Y si te gusta la receta, compártela y comparte mi canal también. Eso, cuídense mucho, suscríbanse si no lo han hecho, suscríbete, por aquí hay un botón y te suscribes. Y te dejo un montón de besos y nos vemos en tu próximo video. Cuídate, chao, chao.